Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Baldur's Gate Dark Alliance 2. Bueno, ya sabéis, título que tenemos incluido dentro de nuestra sección retroserie. Bueno, comentaros que en el capítulo anterior nos mangaron la urna oceánica, ¿os acordáis? Lo vimos. Por lo visto, Jerek nos dijo que investigáramos el barranco de la calavera, ¿vale? Una serie de cavernas repletas de monstruos y tesoros, ¿vale? Donde supuestamente ahí encontraremos la urna oceánica que nos robaron. Así que salgamos a la pantalla del mapa y desde ahí nos desplazamos. A ver. Vamos a ver. Bosque de desafilados. Lindero de la colina. Barranco de la calavera. Aquí es. Vale, bueno, aquí vamos a ir. Arma cuerpo a cuerpo, ¿vale? Vale, mapa del mundo. ¿Eso qué es? Ah, goblins, hombre, ya se os echaba de menos. Montaos en lobos, por lo que veo. Se ha comido tres críticos el colega, ¿eh? Vale, a ver, desde aquí. Venga, vamos a ir explorando todo, sin dejar nada. Bueno, los goblins no son ninguna amenaza, ¿eh? Un golpe con la maza. Fuera. Estos son ballesteros, ¿no? Pues estos son los primeros que hay que eliminar. Y lo ha combinado. Con el escudito ese cutre, ¿cómo se cubre? Vale. Cueva Trasga. Bueno, ya sabéis que hubo varias ediciones de Dungeons and Dragons, de Avance en Dungeons and Dragons. En la primera se llamaba Goblins, en la segunda se les llamó Trasgos. ¿Qué hago? ¿Entro? Entro. Venga, vamos a entrar a la cueva. Vamos a entrar a la cueva y exploramos. Luego salimos, seguimos investigando y así no nos vamos dejando nada, porque si no nos vamos a volver loco. Esto tiene pinta de ser una zona muy amplia. Y nos podemos ir dejando cosas. A ver. ¡Ey, la espada! Eso es. La espada que me viene muy bien para que los distraiga. Yo creo que aquí el arco puede hacer pupita, ¿eh? Así que vamos a utilizar un poco el arco. A ver. Venga, vamos por aquí. Sí. Eso es. Sí, porque además estos lanceros no llevan escudo. Y sí, pueden a lo mejor cubrirse con. A ver, me ha dicho que había algo por aquí, a ver. No, lo debe coger. Pueden utilizar la lanza para cubrirse, pero muchas veces no lo hacen, así que. Lo aprovecho para crujirles. No duran nada, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? Un armero. Ballesta de buena calidad. Ese arco corto, calidad notable. Bueno, no creo que sea mejor que el que llevemos porque lo tenemos mejorado, pero bueno. De 8 a 16. Bueno, se le puede meter alguna mejorilla, ¿eh? La verdad es que no me vendría nada mal conseguir un arco como Dios manda. Como Dios manda, oh, no es que esté mal el que tenemos, ni mucho menos. Mira, el chaval está pillando, ¿eh? A ver, tres cofres. Vamos con los de madera, los clásicos. 2.36. 57 de oro. Una ballesta de calidad notable. Y un arco de calidad. Oh, no, uy, un arco, digo. Madre mía, ya me he emocionado. Un anillo de calidad imperial. 52 de oro y la poción de rejuvenecimiento. Aquí no hay nada más. Vale, esto está explorado. Vamos por aquí. Una lástima lo de las donaciones, ¿eh? Que no podamos seguir haciendo donaciones porque así ganaríamos un montón de experiencia. Ahí te ponen un tope, ¿sabes? Te dicen, venga, te damos un margen para que inviertas dinero a cambio de experiencia, pero solo unas cuantas veces, ¿eh? La flecha, lo que mejor viene para el goblin. Mira, ese sí lleva escudo. Pero nada, dos flechazos cae. Guarda partida, de momento nada. Mira, cuerpo a cuerpo todo el hecho. ¿Hay un chamán o algo? Este, aquí está el chamán. Echando conjuros. Fuera, chamán.
¿Veis? Cuando parpadea así el lobo en ese color amarillento. Porque le han hecho algún conjuro de bendición o alguna historia de esas. Vale, por aquí todo explorado. Vale. Bueno. Guarda partida, de momento no. Oye, ¿la espada dónde está? ¿Se ha ido por ahí de varetas o qué? Vamos. Se le va la almendra a la espada y se va por ahí de varetas, ¿eh? A ver, armero, espada corta, calidad notable. Me están dando armas muy cutres en esta parte, ¿eh? Sí, es verdad que los enemigos tampoco son nada del otro mundo, pero... A ver, esto es una mesa ahí puesta así... No se puede romper, ¿no? Bueno. Una moneda, ¿eh? Una moneda dentro de una de las cajas. ¡Puah! Estoy viendo que el nivel ha bajado bastante en esta zona, ¿eh? Los goblins son enemigos ya que... No, no, es que vamos, no me molesta ni en curarme directamente. Anillo de calidad impecable. Me lo llevo. A ver. Esto está explorado por aquí. A ver si atacándome tres o cuatro. Nah, si es que el flechazo. Como tengas un poco de suerte y le hagas un daño en condiciones con uno de los disparos del arco, caen con un disparo. Son muy sencillitos estos enemigos. Nada, por aquí. Bueno, pero ya sabéis que me he propuesto como objetivo explorarlo a fondo el juego, ¿eh? Botas de cuero tachonado, calidad superior. ¡Eiva! Vale. Vamos por partes y así no nos dejamos nada. Vale, ya veo que esos son los incendios. Bueno, no es un chamán, pero... Sí, el chamán es el que dura un poquito más, pero los demás... Enemigos muy, muy sencillos, ¿eh? Hacha arrojadizo, buena calidad. Vale. Aquí... Aquí no hay nada. Bueno, pues toda esta zona está explorada ya. Vamos a ver, la única zona que nos queda es continuar por aquí. Lo demás está explorado. A ver... Quieto. Si no los matas con uno, los matas con dos disparos. Aquí el arco nos va a facilitar mucho la cosa. Y aquí estaban haciendo una merendola estos golfos, ¿eh? Toma, toma. A ver, ¿qué hay por aquí? Eso diría que es un cerdo que lo están asando ahí. ¿Vale? Y la caldereta que se están haciendo aquí, algo. Vale, pues esta cueva está explorada y no había nada interesante, ¿eh? Me he metido para nada. Me he metido para nada, porque no había nada interesante. Una clave. Bueno, pues vámonos. Había que explorarlo, chavales. Arranco la calavera. Me pregunto quién habrá sido el que me haya robado la urna oceánica. Espero que sea algún enemigo durillo, ¿eh? Que el juego este estoy notando, no sé si a vosotros también os pasa, chicos. Tiene zonas que son más complicadas con otras zonas que son un simple paseo. No sé, la dificultad está un poco... No sé cómo decirlo, desajustada sería la palabra. Tiene zonas que se me han complicado, pero otras zonas donde los enemigos es que, fijaos, a estas alturas del juego que nos salgan goblins, pues hombre, que los goblins no nos dicen nada, ni siquiera montados en los lobos esos. También es verdad que llevamos un arco que no está nada mal, pero a ver por aquí. Anda, mira, el del arco cubriéndose, primera vez que lo veo. A ver. Sí, mucho grito de batalla, pero luego no dais la talla, chavalote. Pues 111 al chamán, le he metido de crit, 99 a ese. No está nada mal, ¿eh? Bueno, lo siguiente que va a mejorar es el disparo a distancia con el arco. Tienes una pasada, ¿eh? Mejorado esto. A ver. Vale, aquí tenemos otra subzona.
¿Dónde nos metemos? Cueva Trasga 2. Bueno, entremos. No espero encontrar ningún enemigo complicado, ¿eh? Porque estoy viendo que esto es un paseo más que otra cosa. Cueva Trasga 2. A ver. Nah, de momento no guardo. Espadita. Joder, 96 de criticazo le he metido a ese. Hombre, aquí ya tenemos otra variedad. Sí, pero se ha comido un crítico y ha ido a hacer puñetas. Le ha saltado hasta el casco y todo. Joder, es que el arco pone, ¿eh? El arco pone lo suyo, ¿eh? A ver. Rejuvenecimiento. Dinerito, 68.000. Bueno. Estas flechas los estoy poniendo tiernos, ¿eh? Es que los pongo tiernos. Vale. A ver, aquí tenemos múltiples caminos. Vamos primero por este de aquí abajo. A ver la espada, que no se le vaya la almendra. Joder. Por aquí. Qué criticazo se ha comido ese. Vamos a mirar este trocito que decía, ¿eh? Sí, bloquea 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Se ha bloqueado 9 flechas y la décima me lo he cargado. Un campeón, ¿eh? Hay que hacer un homenaje a Charo Jadiz. Vale. Larga de buena calidad. Sí, pero larga de buena calidad que no quitará nada, seguro. Hemos dicho larga de buena calidad. 3 a 12, tío. Que estas armas, claro. Esto es para un personaje de mucho menos nivel. Ahora mismo esto no nos vale para nada. Para venderlo. Se me ha escapado una flecha y le ha metido a un goblin que había por ahí de fondo. Por ejemplo, la cueva de los piratas de hace un par de capítulos me pareció bastante más complicada. Ponían las pilas los piratas, pero estos, la verdad, encima de mala calidad, ¿sabes? Vale, no voy a guardar. Por aquí. Venga. Es que como estoy a más altura, vamos a dejar que suba la escalerita. Mira, ahí ya. ¿Vale? ¿Puedo darle? Sí. Lo que pasa es que me estoy cargando de pociones y luego voy petado de peso. Venga, que vayan bajando. Que leche subo yo. Eso, te tendré con la espada. Poción de rejuvenecimiento, dinerito. Vale, por aquí. Flechazos, ¿eh? ¡Hostia! ¡Un morlaco! Sí, señor, ya era hora, algo interesante. Venga, vamos a darle caña al morlaco. Que si no me aburro. ¡Hostia! Y tiene veneno la maza, cabrón. Estoy muy cansada. ¿No vas a dejar salir, morlaco? A ver, me has dado un golpe y me has quitado solamente dos. Morlaco. Quita un poquito más, ¿eh? Pero tampoco el morlaco es nada del otro mundo, ¿eh? Guantes acolchados. El morlaco tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Tomando una poción, ¿eh? Aquí va a haber un chamán que está echando conjuros. Mira, este golfo. Crujiendo, le estoy crujiendo. Sí, tú me lanzas el proyectil, pero yo te he crujido flechas. Vale, un trono. Activar interruptor. Anda, se ha abierto aquí la puerta.
¿Qué es lo que se ha abierto? Ah, el acceso a esa cueva. Hay dinerito. Así que esto es el tesoro de los goblins, ¿no? Arrojadiza. Guantes de escamas de calidad impecable. Eso sí me gusta, chicos. Casco de escamas, calidad superior. Girar el antorchero. Cuidado, cuidado. A ver. Más, joder, sí que tenían estos almacenados, macho. 178 de oro, poción de curación. Daga de llamas, buena calidad más uno. ¡Eh! Cuidado, una bomba había dentro del cofre, cabrones. A ver. Armadura colchada, calidad impecable. 199 de oro. Vale. Pues eso está. Eso está. Vámonos. Creo que me queda algo por explorar por ahí, ¿eh? A ver, ¿qué me dice? Activar interruptor. ¿Ya no me lo dice? No. A ver, espera. Es que me indica algo ahí, a ver. No. Esto explora. A ver, echemos un vistazo a lo que hemos cogido. Bueno, en armas todo para vender. No hay nada. No hay nada interesante, ¿eh? Nada. La daga de llamas no vale para nada. Para los trolls, en todo caso. A ver, yo había cogido algo que ponía escamas de calidad impecable. La que tengo yo es armadura completa. Sí, pero este de escamas, el de completa no se puede mejorar. Este sí. ¿Vale? Y el casco es 5. Calidad superior. No, el casco no me dice nada. Estos guantes me los voy a poner, ¿vale? Porque luego los voy a mejorar. Y así vendo los de armadura completa. Que además pesan 4 kilos. Estos pesan 2. Mira, me quito 2 kilos de encima. 22 pociones, 24. Tengo que ir a vaciar cosas, ¿eh? Tengo que ir a vaciar en cuanto pueda. ¿Cómo voy de peso? 2.15 de 2.55. Bueno, termino de saquear la cueva de los goblins. Y vamos. Vale, esta zona está todo explorado. A ver, por la escalera, ahí. No voy a guardar. Es que más, me había parecido algo. Es que me queda nada para subir de nivel, nada. Así que voy a agradecer que me salgan enemigos por aquí. Los crujo, ¿eh? 99, toma. Vale, para guardar. ¡Hombre, otro morlaco! Espérate, que se te tenga con la espada. ¡Ah, no! Mira, el morlaco no se te tiene con la espada, el condenado. Toma, 105 de crítico. Ha caído echando leches. Joder, cómo caen. Sentido de oro, cuero tachonado, buena calidad. Vale, me lo llevo. Bueno, pues esta zona está completa también. Yo creo que prácticamente la cueva esta de los Goblin 2, lo único que he conseguido ha sido esos guantes. Vamos a ver si los puedo mejorar ahora. Aquí hay algo, vuelve a tomar la calidad. Ah, bueno, me queda esta zona. Esperar un momentito que me queda esta zona. Y estoy a puntito de subir de nivel. Sí, a ver si me vienen de estos. Me lo he cargado con un flechazo. Aquí un cofrecito, a ver qué tiene. Poción de curación. Maza ligera, magnífica calidad. Y 157 de oro. Pues esto está todo, chicos. Vamos fuera de esta cueva. Vamos a ir a ver al tendero. Aquí está todo explorado. El tendero tiene que tener algo bueno para nosotros. Pero ya, tiene que ir cambiando mercancía. Porque no podemos estar así siempre. Voy a mejorar los guantes. Que me hacen unos señores guantes que flipas. Pero que flipas, no, por aquí no. Siguiente. Y vaciar el inventario. Que me estoy quedando con un montón de dinero. A ver. Barranco de la calavera. Y ahora ya desde aquí del barranco. Bueno, qué leche. Vamos a hacer una cosa. Exploro un poquito más. Termino de llenarme mejor. Y consigo la experiencia que me falta para subir al siguiente nivel.
Va a ser mejor eso. Es que no me queda nada, nada. Muy poquito, ¿eh? A ver, antes de seguir avanzando por allá, por aquí he visto que había una zona, ¿no? ¿Puedo subir? Sí. Vale, aquí tenemos una zona un poco más abierta. Mira, 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 por fin, Knowles, ya era hora. Estos darán algo más de experiencia y algo más de resistencia también. Ya lo vimos. De hecho, creo que la primera parte también salían los Knowles. Un enemigo clásico de los juegos de Dungeons and Dragons, ¿eh? A ver. La verdad que el arco ha sido toda una inversión, ¿eh? Estamos sacando un rendimiento. Venga, allá. Anda, mira, condenado. Ha pegado como una pata al suelo para tirarme piedras, ¿eh? Ahí no le doy a ese. Vamos a despejar esta zona. Ahí. Cueva de la cascada. Ese sitio tiene buena pinta. Voy a terminar de explorar lo que era zona exterior. Veis, dan como patada a los condenados. Y luego ya tengo pendientes en la cueva de la cascada. Pero vamos a echar un vistazo. Se sube de nivel ya, que es que no me queda nada, tío. Mira, un cofre aquí, medio oculto. Cuero tachonado, calidad impecable. 70.000 monedas de oro, chavales. 70.000, ¿eh? Y eso, así venimos. Que les hago unos críticos a los pobres. Voy petadísimo, ¿eh? Voy petadísimo de inventario. A ver tú. No te doy porque, claro, está como en un nivel inferior. A ver, allí hay algo. Ah, para guardar la partida. Por aquí, ¿no? A lo mejor puedo bajar por aquí. Y nada más que eso para guardar la partida. Pues mira, ya que estamos aquí, un guardado voy a hacer. Que llevo un rato sin guardar. A ver. Venga, aquí mismo, cueva marina. Sobre escribir. Y le doy un traguito al agua fresquita que tengo aquí. Perfecto. Vale. Esto lo tenemos todo abierto. A ver, voy a seguir por aquí por el río. No, mira, ahí hay un goblin montado en un lobo. Vale, pero por aquí puedo subir, ¿no? Sí, ahí. Esto parece que dura más. Con un crítico 108 es que no puede durar. Sí, los jinetes goblins estos duran un poco más que los goblins normales, pero tampoco nada del otro mundo, ni mucho menos. Venga, por aquí. Que nos queda nada para subir de nivel. No me estoy molestando ni en cubrirme ni en curarme, ¿eh? Ya lo estáis viendo, ¿eh? Y utilizando el arco cuerpo a cuerpo prácticamente, ¿eh? Ya llevo todo lo que puedo. Joder. Mira, mira, mira cómo corre ese. ¿A dónde ibas tú, Tristán? ¿Dónde ibas tú? Mira. Aquí vuelvo a dar a esta zona. Todavía no he subido nivel, increíble, ¿eh? A ver, un chamán, pero de los pequeños. Fuera. Mira, cubriéndose con el arco, el golfo. Me voy a cubrir yo con el arco. No, a mí no me deja cubrirme con el arco. A ver, por aquí salimos de zona, ¿no? Mapa del mundo, vale. Eso, ahí no me interesa. Hay que seguir buscando la condenada urna oceánica, que tiene que estar por aquí en algún sitio. Pues va a ser en la cueva esa de la cascada, ¿eh? Ya llevo todo lo que puedo. Vale. Bueno, pues desde aquí, la cueva de la cascada está ahí adelante, ¿no? Pues va.
vamos a hacer una retirada. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vaciar el inventario, como siempre, para quitarnos el peso. Segundo, voy a mejorar los guantes esos. Le voy a meter runas hasta que no haya un mañana. A ver si me los puedo hacer más 5. Y por último, pues echar un vistazo a lo que tenga aquí nuestro amigo el comerciante de la venta. Taller. Son a ver. Siempre más que justos. ¿Qué es lo que buscas? Vamos a vender con 10. Yo creo que tengo de sobra. Vale, ya me he quitado unos cuantos kilitos. Y de curación con 15 tengo de sobra también. Anillo calidad. Es que luego al final estos anillos no los uso. O sea, mala calidad, hay que mejorarlos para que sean fuera. Vale. Esto lo voy a vender, fuera. Las botas también, estos guantes también, estos también. Esto lo voy a mejorar. Vendemos, vendemos. Los guantes que llevo yo son de 7 armadura. Calidad impecable. Vale, peor. Cuero tachonado de calidad impecable. ¿Qué armadura tengo yo? Me da 23. Cuidado, que esta armadura, si no mejoramos, puede ser mejor que la que llevo yo. Vale, entonces no la voy a vender de momento. Fuera la ballesta. Arco corto, calidad notable. Pero había un arco, tenía otro arco que era mejor, ¿no? Fuera, fuera. Mis precios son siempre más que justos. ¿Qué es lo que buscas? Voy a ver, el orco que tengo yo quita de 23 a 33. Podemos hacer un intento de mejora. Pero antes de nada, vamos a ver si tiene algo interesante. Hacha de mano, calidad notable. Calidad notable. No, no tiene mejor arco que es. Bueno, tiene este. De 10 a 20. Calidad superior. A lo mejor este arco se le. Vamos a comprarlo, venga, sí, me gasto cuartos. Jeje, si no. Mira. Cimitarra de calidad superior, de 13 a 18. ¿Es mejor que la que llevo yo? A ver. La maza de 13 a 18, si la mejoramos. Pues sí, voy a vender estas dos mazas, chavales. Pero primero tengo que comprar dos cimitarras de estas. Y así renovamos un poco el arsenal, ¿vale? ¿Dónde estaba la cimitarra? Cimitarras. ¿Buscas armas y armaduras? Tengo todo lo que necesitas justo aquí. Estaba más abajo. A ver. Cimitarra, ¿pero tiene dos o tiene una? Sí, tiene dos. Vale. Vale, ya está. Vale, pues toca mejorar. Vamos al taller. Vamos a empezar por el arco. Vamos a meterle 14 a 22. El que tengo yo era. Espérate un momento. Mis precios son siempre más que justos. Atrás. ¿Qué es lo que buscas? El que tengo yo de 23 a 33. ¿Vale? No, es que ese no era el que había que mejorar. Este es para vender. Este es el que hay. El que tengo yo hemos dicho que era de. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De 23 a 33. De 23 a 33. Venga. Uf, muchas le voy a tener que meter, ¿eh? Uf, me quedo. No es mejor. Este, el arco no es mejor. Así que fuera. Armas y armaduras, la calidad de los maestros artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y. El arco no es mejor. Ninguno de los dos arcos. Vamos a probar las cimitarras. Las mazas que tengo yo son de 17 a 23. Vamos a meterle a las cimitarras, a ver. De 17. Mira, está aquí ya la mejor. Vamos a meterle 10 a cada una, de 23 a 28. Tengo todo pues lo que necesitas justo. Y me quedan 7, ¿no? Venga, créala. Sí. Vale. Y la otra, ahora tengo que comprar runas de esas. ¿Dónde tienes tu runa para venderme a mí? Piedras rúnicas, aquí. Eso es. Vamos al taller. Y le metemos a la otra cimitarra otras 10. Bueno, qué leches, si puedo meterle más. Mis precios son siempre más que justos. ¿Qué es lo que hay? De 25 a 30. Más 5. Crear. Una más 4 y una más 5. Voy a llevar. Perfecto. Vale. Más cositas. La armadura de cuero tachonado. Aquí hay que meter historias, ¿eh? 23, 24. Espera. Me quedan 9.
Ahí ya. Va a ser demasiado. Vamos a la calidad de los maestros artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y agua. Y ahora si le meto una piedra de estas, un rubí, por ejemplo, a ver qué pasa. Me baja un montón, pero de sangre calidad impecable. Y esto me da 5 puntos de golpe cuando te alcanzan. No me gusta. Vamos a probar, quitamos esta gema, vamos a probar otra. A ver, esta, por ejemplo. Si necesitas armas, más un ataque poderoso. Nada, tampoco. Si tienes una dularia, 20% la duración de ralentizar aturdir. Nah, no me gusta tampoco. Una perla. Más 1% de incremento en los tesoros alejados. Que no, no, eso no me interesa. Si ponemos un diamante, 3% de resistencia a fuego, frío, electricidad, ácido, veneno. Eso no está mal. Vale, pero perlas. Recibo nuevas remesas con bastante frecuencia, así que si no encuentras algo ahora, vuelve de vez en cuando. No, no me interesa ninguna. Y si pongo un coral, más un experto en escudos. No. Vamos a meter un... No, así, en 26. Venga, crear. Sí. Vale. Me tengo que gastar el dinero, chicos. Ahora venderé todo lo que tengo. Calidad impecable más 4. Y lo último era los guantes de escamas, lo que había que mejorar. Vale. Añadimos. Sube a 8, sube a 9, sube a 10. La calidad de los maestros artesanos. Sube a 11. Y también importaciones de aguas profundas. Perfecto. Vale, vamos a pasar de tener ahora mismo. Fijaros, de tener ahora mismo armadura, nos lo pone ahí, 58, con las nuevas mejoras que hemos hecho a la armadura, nos vamos a poner esta y estos guantes. A ver qué armadura tenemos ahora. 75, chavales, casi 20 puntos, 17 concretamente hemos ganado, ¿vale? Y ahora, fijaos qué aspecto tenemos. Y ahora vamos a vender, claro. A ver. Recibo vender, que bueno, puede ser perfectamente desmontar también. Bueno, podemos desmontar. Si desmonto. Ah, no, no me deja. No, tiene que ser en el taller. Aquí puedo desmontar. ¿Qué me da si desmonto? Quitar las gemas por 1700 de oro y todas las piedras rúnicas. Aquí metí bastantes piedras rúnicas, pero no sé si me interesa eso o venderla directamente por 5.000. No. Has venido al lugar. Vamos a venderla. A ver, 5.000, fuera. Y ya está. Ah, sí, los dos arcos. Fuera y las dos mazas. Sí. Ahora llevo dos cimitarras, el gran hacha y el arco corto. Vale, perfecto. Bueno, vamos a equiparnos una cimitarra ahí y la otra ahí. Ahí estamos, ¿vale? Y tenemos ahora mismo daño de 37 a 43. Vale, muy bien. Y estamos a puntito de subir. Retirada. Parece que son más rápidas las cimitarras que las mazas, ¿no? Bueno, en tal caso... Nuestro destino tiene que ser esa cueva, porque esto más o menos lo tenemos casi todo explorado. Es posible que me haya dejado algo. Pero bueno, yo como me voy a meter en todos los lados, vamos a entrar aquí, Cueva de la Cascada. Venga, una espada. Y esta... ¡Hombre! ¡Hombre, lagartos! Sí, señor. He hecho un crítico casi de 50 y subimos de nivel. Menos mal que aquí hay enemigos que dan un poquito más de la talla, ¿eh? Venga, venga. Muy bien. ¿Cómo fundimos? Espérate. Vamos a subir de nivel. A ver, ¿qué puedo hacer? Combate dos armas. Lo podemos subir un punto. Nos cuesta 15. Tenemos 18. Joder, nos cuesta 15, macho. A ver... Arma espiritual en la espada. No está mal. Coste de lanzamiento de conjuros. No, eso no me interesa. No, tampoco. La descarga flamígera, 11.96 de daño. No está mal. Punto de golpe adicionales. Mira, este sí. La vamos a subir. Vale, incluso esta.
también. 9 puntos. Sprintar no lo quiero. Más 3 a la clase madura por pieza equipada. Esto está muy bien, ¿eh? Una. Vale, me quedan 6 puntos. Esa no estaría mal. Esta tampoco estaría mal. Potenciar el daño infligido por conjuros. Esta tampoco estaría nada mal. Precisión. Y el daño de los ataques a distancia. Esta para hacer más daño con el arco. Esa está muy bien también. Vale, esta no me interesa de momento. No, tampoco. Los enemigos no te atacan si tú no los atacas. Nada. Con armas una mano. Con armas grandes a dos manos. Bastón, lanzas y alabardas. Vale, pues... la de precisión me voy a poner. Sí. Perfecto. Venga, usemos el arco. Claro, es que el arco tampoco es que lo hayamos mejorado mucho. He ganado algo más de daño por subir de nivel y tal, lo típico que se gana, pero... yo creo que contra estos es mejor liarse cuerpo a cuerpo, sí. Con las dos cintarras, eso es. Venga, ir viniendo para acá, saurios. Uy, 3 críticos, 4 críticos seguidos, chavales. 4 críticos ha comido el colega, ¿eh? Por aquí. Casi voy gastando pociones de estas de maná, porque si no... que como fundo con las dos cimitarras, chavales, ¿eh? A ver... ahí en cuanto vamos por abajo. Estos, los que lanzan fuego son los más puñeteros. Contra los hombres lagartos es mejor las armas cuerpo a cuerpo, ¿eh? ¡Vaya! Escudo de madera de velocidad de calidad superior. Solo por echarle un vistazo, ¿eh? No vale para. Armadura 3. Vale, por aquí nada. A ver. Más saurios por aquí. Venga. Venid por aquí, golfos. Escudo de madera, calidad impecable, más 3. Sí, pero no deja de ser... este será el de 3 y el otro 6. Pero es que es una mierda, es que no, además yo no llevo escudo. O sea, prefiero luchar a dos armas. Nada, nada, olvídate, por aquí. A ver. Por aquí. Espera, antes de meterme por ahí, que tiene pinta de ser una zona más grande, vamos por aquí. Joder, le he dado así, como que no ha querido la cosa, dos críticos. Me encanta que salgan los números en amarillo. Bueno, son algo más duros los aurios estos, pero tampoco nada del otro mundo, ¿eh? Vale. Bueno, pues esta zona explorada. Vamos para la siguiente, que es la central, que es la principal. A ver. Estos que tiran fuego los primeros, siempre. Por yelmo. A ver, cofrecito, a ver qué hay. Bota de malla, calidad impecable. Eso me gusta mucho, chavales. Eso me gusta mucho. A ver, las botas que llevo yo son de calidad superior más 2, que me dan 9 de armadura. Las que he cogido, 9 de armadura, pero estas se pueden mejorar, con lo cual, perfecto. De todas formas, ¿qué armadura llevo ahora ya? 79, chavales. Uf, 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 uf. Claro, así no me quitan nada. Así voy defendido. Voy con una defensa que flipas. Venga, sigamos un poquito más por aquí. Aquí. En esta zona. Digo yo que alguien tendrá que tener la condenada urna esa, ¿no? Si me sale algún enemigo tocho, me apetece enfrentarme a un jefe tocho.
A ver. Una colleja la que me ha dado. Fuera. Por yelmo. Por yelmo. Bueno, ahora también con veneno. Vale. Eso es. Guantes de escamas, calidad superior. Y una cosa. Vale. Pues. Martillo de garra, buena calidad. Esto está probado todo, chavales. ¿O me he dejado algo? Vamos a ver. Posible, que me haya dejado algo. O aquí no tengo que ir. Bueno, todavía queda en el barranco de fuera, todavía quedan zonas por explorar. Esto está explorado todo ya, ¿eh? Esto está todo explorado, ¿eh? Vale, pues bueno. Pues más experiencia que hemos conseguido. Por aquí abajo. Salgamos fuera. Aquí, barranco de la calavera. Aquí hay una zona que se nos pasa. Algo que se nos queda, que nos queda por explorar. Vale. Algo que nos queda por explorar. A ver. Donde está esa flecha amarilla, nos vamos de la zona, con lo cual ahí no es. Vale, vamos a dar un pequeño rodeo por aquí. Y toda esta zona la tengo ya explorada y asegurada. A ver, vamos por aquí. Por ahí no es. Vale, va a ser por el otro lado. Tengo que cruzar al otro lado del río. Por aquí. Y voy a poder subir por ahí. Por aquí puedo subir, ¿no? Vale. Y debe ser por aquí. Sí, que no está el mapa. Por aquí es. Como fundo con las dos cimitarras, chavales, ¿eh? Como fundo con las dos cimitarras. Digo, me lío con el arco, pero que no, que no. Que es que cuerpo a cuerpo soy una mala bestia, ¿eh? A ver. Tiene que ser por aquí. Eso, eso, venir. Vale, por ahí no hay nada. A ver. No, guardar no, espera. O sea, 205 de oro. Vaya. Aquí no hay nada más. Que se me escapa. Se me escapa algo, chavales, que me he dejado atrás, ¿eh? Alguna cueva o algo, porque se supone que la condenada urna esa tiene que estar por aquí en algún sitio. A ver. Aquí no hay nada. Me he metido en la cueva de la cascada y en dos cuevas de goblins. Vamos a revisar. Algo se me escapa. No creo que me tenga que salir del mapa, porque ahí me saca el mapa exterior. A ver. Che, que esto está explorado. Mirad los cadáveres. Vale. Yo empecé por ahí. Por aquí puedo bajar. He oído un gruñido, ¿eh? He oído un gruñido. Esto es el mapa del mundo, no me interesa. He oído un gruñido. Esa es una de las cuevas goblins que ya exploré. Pues a lo mejor sí me tengo que salir de esta zona, ¿eh? Y es una zona de paso, simplemente. Pues para ser zona de paso la he investigado de cabo a rabo, ¿eh? Aquí voy a la cueva, no me interesa. Pues nada, bueno, pues el investigar toda la zona. Más recompensas y más objetos. Y más dinero. Todos son ventajas. Pues venga, vamos a hacer un guardado y despedir el capítulo de este punto. Nada más, amigos, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Que os cuidéis mucho.